Un saludo para los televidentes del canal comunitario Sonzón TV, igualmente para quienes se están conectando a través de Radio Sonzón en los 1490 de la M. Bienvenidos nuevamente al Derecho, un espacio creado con el fin de informar y educar sobre la norma, la ley de nuestro país. Les damos las gracias por acompañarnos cada 8 días o si esporádicamente se conectan con nosotros en esta nueva temporada de este programa. Le damos la bienvenida a quien ya yo he denominado el abogado de cabecera de esta temporada, Daniel Marín Aristizábal, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Dani, bienvenido nuevamente al Derecho. Gracias por estar acá como siempre. No, Dairo, muchas gracias a ti. Como siempre, para mí es un gusto estar acá en estos programas y poder hablar de temas que nos conciernen tanto a nosotros como a las personas de este municipio. Claro, algunos temas de mucha utilidad, pues obviamente todos son de utilidad, pero algunos muy prácticos porque nos los encontramos con más frecuencia en la vida cotidiana. Uno de ellos, creo yo, es el que vamos a tratar el día de hoy y espero que tratemos en próximos programas, Daniel. El tema es mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero ¿con qué se come esto? Quizás el tema de conflictos pensamos en las peleas o incluso pues en temas ya más complejos como en violencia, pero para eso tenemos a Daniel acá, que es el experto y nos va a hablar acerca del tema del día de hoy. Bueno, Daniel, primero que todo, ¿qué quiere decir mecanismos alternativos de solución de conflictos? ¿Eso con qué se come en castellano? Bueno, a pesar de que sea una palabra, un concepto tan amplio, es muy simple hablar de él, Dairo. ¿Por qué razón? Porque dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos se encuentran palabras que normalmente utilizamos, que son como la transacción, la conciliación, el arbitramiento, la mediación. Estos conceptos son utilizados para que haya una solución entre las partes y en cierta medida ellos no tengan que ir frente a la jurisdicción ordinaria. ¿Qué es la jurisdicción ordinaria? Frente a los jueces. ¿Por qué razón? Por una simple razón. Porque como hay tanta congestión judicial, si tú lo haces mientras está, digamos, estos mecanismos ayudándote, va a ser mucho más rápido para las partes. Es muy frecuente, pues aquí a modo de charla, pues sin ánimo de ofender, cuando escucha uno que alguna persona recurre a un abogado para un tema de estos, le dice, pero eso se le demora. Pues es por ese mismo tema de la congestión en el sistema judicial de nuestro país. Bueno, Dani, ¿qué tal si comenzamos dando algunos hechos reales, verídicos, que usted haya participado o que se haya enterado o que conozca para que los televidentes lo tengan más presente y sepan específicamente en qué momento se puede acudir a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos? Algunos ejemplos de la cotidianidad y quizás a mí se me ocurran otros en el camino para que la gente lo tenga presente y vayamos analizando esos diferentes casos que nos vas a traer el día de hoy. Vamos a analizar en qué partes o en qué sitios o qué persona es la encargada de realizar como ese proceso de conciliación. Claro, bueno, entonces acá en Sonzón existen varios conciliadores que nosotros podemos nombrar. Se encuentra el inspector de policía, el inspector del trabajo, el comisario de familia, el notario y el juez. Qué pena, Dani, le interrumpo ahí. Mencionaste algunas personas o algunos cargos, funciones que me imagino hay en todos los municipios de Colombia. Digamos que son específicos para algunos temas o ellos pueden resolver todos los temas del ámbito del derecho o de la cotidianidad de algunos conflictos. Solamente para ciertos casos en específico. Por ejemplo, el comisario de familia sirve para acuerdos conciliatorios de cuotas alimentarias, régimen de visitas y el tema, lógicamente, de violencia intrafamiliar. En el tema de violencia intrafamiliar no es necesario que vaya frente a la comisaría de familia, sino que lo pueda hacer frente a una denuncia. Ahora, con el inspector del trabajo, tú puedes ir como trabajador, si no te pagan los salarios, prestaciones sociales o el tema de seguridad social, que lo habíamos abordado en el programa anterior, puedes ir frente a él, ¿cierto? Pero este tema sí es muy importante que lo sepan tanto los trabajadores como los empleadores. Para ir frente al inspector del trabajo, no es necesario tener abogado, ni frente al comisario de familia. ¿Por qué razón? Porque usted perfectamente puede hacer la solicitud. ¿Para qué se contrata un abogado? Lógicamente, para que esos derechos sean mucho más establecidos y esa comisaría, al momento en que esté el abogado o el inspector del trabajo, cuando uno lo vean, en realidad pues va a decir, ah, no, listo, se encuentra asesorado y me va a ayudar más para el tema de los acuerdos conciliatorios, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede suceder? Y te lo mencioné, el juez es un conciliador. ¿En qué medida? Cuando se inicia el proceso, antes de hacer fijación del litigio, que luego te enseñaré como el tema de los procesos,
el juez dice, ¿tienen ánimo conciliatorio las partes? Y si, por ejemplo, ellos dicen, sí, sí tenemos ánimo, ah, listo. Entonces ellos mismos firman el acuerdo conciliatorio y el juez es el que va a decir, listo, yo plasmé esto con este tipo de alternativas, porque tienen que haber unos acuerdos de pago dependiendo de cómo sea la pretensión al respecto. Mencionabas algo y se me adelantó a la siguiente pregunta, Dani, un poco, y es con relación a que cuando vamos a estas personas, obviamente las dos partes es porque están de acuerdo, como le decías ahora, tienen un ánimo de conciliar, de resolver el conflicto, pero quieren pues esa tercera persona que medie ahí, que concilie más bien específicamente. Pero digamos cuando se presenta el caso de que alguna de las dos personas o no esté muy convencida de que quiere conciliar o no lo quiera hacer, entonces no se puede acudir a ninguna de estas personas o instancias. Cuando vos haces el acuerdo, no acuerdo conciliatorio, vamos a ponerle un nombre en realidad. Cuando vos vas a la conciliación, a la audiencia en específico, existen tres motivos por los cuales eso puede terminar. La primera de ellos es por inasistencia de una de las partes, ¿cierto? El segundo es una constancia de no acuerdo. ¿Qué significa? Fuimos las partes, pero yo dije, no, yo no quiero firmarlo. Entonces, constancia de no acuerdo. Y la otra es el acuerdo conciliatorio como tal, donde se obligan las partes en ánimo recíproco de ayudarse, ¿cierto? En el tema que te puedo comentar es el tema de la cuota alimentaria, que es para el menor y como tal, el cónyuge y la otra persona, que es a la que estamos llamando, necesita este tipo de información al respecto. Que sucede mucho también con lo de inspección de policía Dairo, que acá hay muchos temas de problemas colindantes. Eso también es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, porque creo que ustedes en programas anteriores habían hablado del tema del Código Nacional de Policía. Sí, ¿cierto? Ya habíamos tocado varios temas. Y en ese tema hay un proceso que se incluyó, que es el tema de un proceso abreviado. Y en ese proceso verbal abreviado se habla que si hay una discusión por parte de alguno de los solicitantes, ellos pueden ir en un término de 0 a 4 meses, ir frente a la inspección a solicitar una conciliación, ¿cierto? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo de que usted no vaya a la jurisdicción ordinaria? Porque como lo mencionábamos antes, eso genera mucha congestión judicial y en realidad cuando vas frente a la jurisdicción ordinaria necesariamente necesitas un abogado, entonces te va a salir un poco más caro. Estamos hablando pues de esas instituciones o personas ya con nombre propio en territorios tan pequeños como son pues todos conocemos el notario, sabemos quién, bueno, todos no, algunos sabemos quién es el notario, la inspectora de policía o la comisaria de familia. Digamos que estas personas tienen, cuando se llega a esa conciliación y hay un papel firmado por las dos partes y por la comisaria, la inspectora o el notario, digamos que esto tiene algún poder legal a la hora de que alguna de esas personas incumpla, digamos que esa conciliación a los que los tres llegaron por cierta manera a decirlo de acuerdo. Es decir, una de esas personas más adelante puede ir donde un juez y decir, veas que firmamos este papel, esta persona me incumplió y entonces ¿qué puedo hacer? Ese papel que se firmó, digamos que el notario lo selló, ¿tiene un valor? Exacto. Sucede mucho como cuando vos vas a un proceso declarativo, que es un proceso declarativo que el juez dice, ah, listo, cometió el error y en tal medida usted tiene que pagarle a tal persona. Eso no significa que él te va a pagar de una. No, entonces usted dice, si no me paga, ¿qué? Tú tienes la posibilidad con ese documento de ir a otro proceso, que es un proceso ejecutivo. Sucede lo mismo con este tipo de documentos. Estos documentos tienen... se le llama tránsito a cosa juzgada porque ya no se van a poder conciliar al respecto y presta el mérito ejecutivo. Ese mérito ejecutivo, ¿qué significa? Voy a ir frente a otro proceso donde yo puedo pedir medidas cautelares de embargo sobre algunos inmuebles o secuestro de, digamos, de algún carro o alguna moto para que en realidad me den, digamos, esos pagos que habían conciliado en el documento. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso ayuda mucho porque iniciarlo frente a un proceso declarativo Dairo es muy demorado y luego iniciarlo por un proceso ejecutivo se puede demorar en Sonsón efectivamente 2 o 3 años, mientras que por un acuerdo conciliatorio vos en 15 días ya estás mucho más expedito y es mucho más rápido al respecto. Dani, ahorita mencionaba centros de conciliación, ¿en Sonsón existen esos espacios o no? No existen esos espacios, pero Dairo, les doy una recomendación, como ya la virtualidad nos ha tocado a todos, los centros de conciliación en Medellín ya hacen conciliaciones virtuales,
Entonces no es necesario que se traslade, digamos, el solicitante a Medellín a hacer, digamos, ese acuerdo conciliatorio, sino que lo pueden hacer desde sus casas con ayuda de algún abogado. Dani, ya hemos dado como un resumen, un contexto de lo que es el tema del día de hoy. Me parece bien que empecemos a dar algunos ejemplos para que la gente lo aplique a la cotidianidad. Y voy a dar uno de ellos del cual tuve conocimiento. Usted me corrige si estoy completamente equivocado. Digamos que en una vivienda, una persona pues obviamente colindaba con sus vecinos. Esa persona empezó una humedad en la pared, empezó a afectársele la pared y decía que era a razón, pues obviamente, del vecino. Ese vecino, pues como que digamos de cierta manera, decía, no, ¿usted por qué dice que soy yo? Puede que también sea usted, que por ahí pase un tú. Bueno, el caso fue que no llegaron a ningún acuerdo, nadie pues quiso como asumir el tema. Tengo entendido que llegó pues a inspección de policía, no sé en qué paró el asunto, pero digamos como si es cierto que este caso aplica para una conciliación y cuál es el procedimiento adecuado a seguir. Listo. Si la afectación fue mayor de 4 meses, no puedes ir frente a la inspección de policía. Pero si fue en un rango de 0 a 4 meses, vos en el tercer mes con 25 días, puedes ir frente a la inspección y decir, mira, hubo una afectación donde mi vecino en realidad me está dañando el muro. Eso el inspector tiene o debe decir, vamos a hacer una audiencia de conciliación al respecto y se llega lógicamente a un acuerdo. ¿Qué puede pasar? Y es algo que a mí me sucedió con algún cliente y era que sí hubo una afectación, pero los 4 meses ya había pasado. Entonces dice la gente, ¿qué hago? Pues gracias pues a muchas personas que utilizan este medio y que nosotros lo vimos en programas anteriores, es el tema de la acción de tutela. Que para el caso en específico hubo una vulneración a la salud, pero una persona de la tercera edad. Entonces, ¿qué hizo el juez constitucional? Bueno, en este caso, el juez promiscuo. Listo, vamos a proteger a esta persona porque puede afectar su casa y en cierta medida un derrumbe podría ocasionar la muerte de ella. Pero vos sabes, puede suceder que solamente exista una persona. Y el método que es más expedito no sería, digamos, la acción de tutela, sino que te tocaría ir frente a un proceso declarativo. A decir que realmente esa persona sí cometió esa infracción y se le tiene que pagar, digamos, al que está pretendiendo. Listo, Dani. Bueno, vamos a seguir dando más ejemplos en adelante en el programa, pero por ahora nos vamos a una primera pausa en Al Derecho y ya regresamos con ese tema tan interesante, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ya regresamos. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. 3 razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, gracias a quienes están conectados a través de Sonsón TV y también a través de Radio Sonsón. El tema de hoy, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Antes de irnos a esta pausa,
que acaban de ver, estábamos dando algunos ejemplos que nos podemos encontrar en la cotidianidad. Daniel, pero digamos que hablamos de esas entidades, esas instituciones o esas personas que son las encargadas de realizar el proceso de conciliación. Pero yo me imagino, y por lo poco que conozco, estas personas y estas entidades también, digamos que ya están al tope prácticamente. Lo que es, me imagino, comisaría de familia, inspección de policía, yo creo que tiene la agenda hasta 3 meses. Usted conocerá más que yo del asunto. Hablemos un poco también de la conciliación de familia, ¿qué ejemplos podemos dar que pueden acudir a esta entidad? Y si de cierta manera alguna de las dos personas tiene que estar de acuerdo, las dos, o definitivamente si no están de acuerdo no pueden ir a la comisaría de familia. Bueno, listo, este es un caso lo más de particular, porque cuando vos haces la solicitud de conciliación, lo haces casi siempre y sucede mucho en Sonsón, es el tema de cuota alimentaria. Eso me imagino que expande todos los días para la comisaría. Exacto, cuota alimentaria, régimen de visitas y el tema de, lógicamente, verificar de que los cónyuges no se sigan hablando, porque muchas veces la cónyuge dice, o la persona de unión libre, puede suceder, dice, yo no quiero que me siga llamando. Entonces eso se puede estipular en ese acuerdo conciliatorio. Sí, eso se puede estipular ahí, sí. Sí, claro, se puede estipular y decirle, no, es que yo no quiero que me siga hablando a mí, por favor, todas las consignaciones de las cuotas alimentarias se la da a esta cuenta y a este número es al que va a llamar. La que va a contestar va a ser mi mamá, por ejemplo. Entonces, toda la información que vaya a ser respecto al menor va a ser con la abuela. ¿Por qué evitan eso? Porque eso puede generar en el futuro un tema de violencia intrafamiliar, Dairo. Es algo común y acá sucede mucho en Sonsón, desafortunadamente, y es ese tipo de casos. Que, lógicamente, el amor dio y procreó tantos niños, pero luego no hay plata para pagar. El comisario tiene esa facultad que, a pesar de que, pues, y esto nosotros lo hablamos antes, de que esa persona no tiene un trabajo, la ley presume que él está recibiendo el salario mínimo. Entonces, como tal, puede quitarle hasta el 50% del salario para dárselo al menor. Pero eso no significa, Airo, que cuando le estamos dando el 50%, que serían 500 mil pesos, yo voy a dejar de pagarle el tema de recreación, los 2 vestidos al año, el tema de educación, salud. No, es que eso es una obligación como tal por parte del cónyuge o de la persona, compañero permanente, sobre ese menor al respecto. Entonces, digamos, por comisaría de familia es muy importante que eso lo tengan en cuenta. Dani, ¿qué pasa aquí, como ya que estamos en el tema de conciliación de familia, cuando digamos esas cuotas se cumplen bien la primera, la segunda, la tercera, porque se llegó a ese acuerdo en la comisaría de familia, pero ya la cuarta no, la quinta tampoco, de pronto por allá dijo que es que no tengo, bueno, etcétera? ¿Qué pasa ahí? ¿Ya qué paso debe seguir esa madre o ese padre responsable en este caso del menor, que lo tiene pues en su custodia y que la otra persona no está respondiendo? Listo, creo que eso lo habíamos hablado en un programa anterior y era el tema de ir frente a la fiscalía por un tema de inasistencia alimentaria, ¿cierto? O ir frente al juez de familia por inasistencia alimentaria también. Entonces, los dos casos y, digamos, los dos procesos van por lo mismo, es decir, obligar a esa persona para que pague. Ahora, que es muy importante y eso te lo recuerdo, es el tema de REDAN. REDAN es ese tipo de datacrédito para los deudores morosos, donde le dan ciertas restricciones a esa persona que está siendo responsable u omitiendo ese tipo, digamos, de obligaciones, que lógicamente no puede ser servidor público, le da, digamos, la incapacidad de decirle a la mamá, no, yo no quiero que te lleves al menor para el exterior. Ya con sí, ese tipo, digamos, de datacrédito, le da la facultad a la muchacha o al señor, pues en muchos casos, de llevarse al menor sin la firma de esa persona. Qué bueno, ese punto es muy importante y quizás yo, por ejemplo, lo desconocía en ese punto. Sí, no, es muy importante el tema en familia y sobre todo, digamos, en esta población. En esta población hay mucho tema de inasistencia alimentaria y la gente no conoce este tipo de procesos, que llegan frente al abogado y dicen, no, pues es que doctor, yo no puedo hacer nada. No, en realidad se pueden hacer muchas cosas, pero ¿cuál es el primer paso? Ir frente a la comisaría de familia, es ir apoyado de un abogado, que es muy importante para que el abogado le ayude con ese tipo de derechos que tiene el menor. Y al respecto, digamos, ese cliente se siente un poquito más tranquilo, la verdad. Hablabas ahí, Dani, de que la primera instancia pues, es ir a la comisaría de familia.
digamos que la madre, ejemplos, estamos dando un ejemplo, también puede pasar con el padre, dice, no, yo no quiero ir a la comisaría de familia porque vamos a llegar a un acuerdo y yo estoy 100% segura de que no lo va a cumplir. Entonces yo mejor de una vez acudo al juez. Es decir, es prerequisito ir a la comisaría de familia a hacer ese acuerdo para después hacer otro proceso. Lo dijiste exactamente. Es requisito de procedibilidad ir frente a la comisaría de familia para poder luego demandar frente al juez de familia. Muchas personas me llaman y me dicen, doctor, es que llevan 3 años sin darme la cuota alimentaria al menor. ¿Yo qué hago? Y yo le dije, ¿usted ha firmado un acuerdo conciliatorio? No, y yo le dije, entonces perdió. Porque no existe un documento que en realidad responsabilice a esa persona de que está omitiendo los pagos. El documento que va a decir que omitió esos pagos va a ser ese acuerdo conciliatorio, que le puso, digamos, la comisaria 300.000, 400.000, pero ya cuando va a ir frente al juez de familia por tantas omisiones al respecto, eso va a ser un retroactivo. Y el retroactivo va a ser bastante grande. Entonces esperemos que con, digamos, este programa, los padres y las madres empiecen a pagar y a cuidar más, digamos, a sus menores. Claro, es muy importante y tener ese papel, por así decirlo de alguna manera, que verifica que ya se agotó esa primera instancia y que, bueno, ya están otras instancias, pero que por lo menos se hizo lo inicial. ¿Qué tal, Dani, si damos algunos ejemplos que suceden en las zonas rurales de nuestro municipio y que se pueden conciliar o que se pueden llegar a espacios de conciliación para quienes nos están escuchando a través de Radio Sonsón o para quienes tienen propiedades en las zonas rurales del municipio? Sucede mucho el tema de las usurpaciones. Que es una usurpación, que llegan personas extrañas y empiezan a utilizar un pedazo del predio que es mío. En esa ocasión, cuando ustedes ya vean que hay unas personas extrañas, vayan frente a la inspección de policía y hagan el acuerdo conciliatorio al respecto. O pueden ir frente a la fiscalía a iniciar una denuncia. Que las denuncias en las fiscalías son muy demoradas. Eso pues no es, digamos, algo oculto, eso en realidad se demora mucho porque es una usurpación a un predio que no es de esa persona. Pero frente a la inspección de policía, perfectamente podrían hacerlo rápidamente porque este inspector puede llevar a un funcionario para que ayude a desalojar este tipo de personas. Otro ejemplo quizás que se me ocurre acá y que uno escucha con frecuencia es el tema de las herencias, la finquita o la casa, aquí en zona urbana o también en zona rural, que dejaron los padres y son 10, 15 o hasta más hijos y no se ponen de acuerdo, unos la quieren vender, otros no la quieren vender, otros se quieren quedar. Bueno, al final se convierte en un problema gigante, la casa quizás ya está en condiciones inhabitables, bueno. Creo que algunos casos usted conocerá más que yo. ¿Aquí a dónde pueden acudir? ¿Qué podrían hacer? ¿Se puede conciliar este caso? En este caso es muy difícil conciliar porque el inspector no tiene la facultad. El inspector del trabajo, al ser un caso laboral, tampoco. Y la comisaría de familia tampoco. El primero de los aspectos sería, digamos, asesorarse por un abogado para ver realmente qué es lo que puede suceder con ese testamento. ¿Por qué razón? Porque, digamos, esa persona que murió, ese causante, pudo haber tenido un testamento abierto o cerrado. ¿Cierto? Y si hubo testamento abierto, cerrado, airo, tú tienes que respetar, digamos, esa decisión. Y si no fue así, ustedes pueden iniciar ese proceso de la sucesión por vía notarial o vía judicial. Lógicamente, el tema de vía notarial es mucho más rápido. Yo podría decir que con el notario de acá, usted una sucesión la presenta y en un mes y medio o en un mes ya está finalizada con la inscripción en la oficina de registro. En cambio, si usted lo hace vía judicial, se podría demorar hasta casi 2 o 3 años, que es bueno que la gente lo tenga en cuenta porque el abogado valdría más si lo hace por vía judicial. En cambio, si lo hace vía notarial, es un poquito más expedito. Pero en conclusión, Dairo, no se puede conciliar al respecto. Ah, bueno, muy importante eso. Hablabas ahorita el tema de costos y de abogados que tienen un costo adicional y es si estos procesos de conciliación generan que la persona tenga que dar algunos recursos a estas entidades o a estas personas o a los centros de conciliación que ya mencionaste en la ciudad de Medellín y que se puede hacer a través de medios virtuales. Exactamente. Cuando tú tienes que agotar la conciliación para ir frente a un proceso declarativo, lógicamente tienes que ir frente a un consultorio jurídico. El consultorio jurídico te cobra dependiendo de la pretensión. Ah, que son 500.000 pesos, entonces te cobra tanta plata. Son 150 millones de pesos. Normalmente al centro de conciliación que yo he asistido, primero porque es de mi universidad y segundo porque los precios son muy baratos,
es el tema del Centro de Conciliación Darío Velázquez, ¿cierto? Este centro de conciliación es muy rápido, porque uno hace la solicitud Dairo y en 8 días ya te están diciendo cuándo es la audiencia de conciliación. Y ellos se encargan de hacer, digamos, la notificación de la contraparte. Yo envío la solicitud y digo lo siguiente: bueno, yo tengo un problema de arrendamiento, que eso sucede mucho entre arrendador y arrendatario, sobre el tema de que el arrendatario no quiso seguir pagando y se quedó ahí. Y eso sucede mucho acá también. Sí. 1 o 2 años. No pensaría que no. No, ojalá, acá pasa mucho. 1, 2 o 3 años y dice: no, yo me voy a quedar. Y pero porque si no me estás pagando, no, sáqueme. Yo, pues cuando lo van a sacar, pues lleva tanto tiempo que es lo mejor ir frente a un centro de conciliación y en esa medida tú, pues no, para evitar inconvenientes con esa persona, solamente el abogado se encarga de hacer ese tipo de conciliaciones. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Los costos tanto del abogado como los costos del centro de conciliación. Los asume la persona en este caso. En este caso sería el arrendatario, que es el que está, pues, de cierta manera ahí incumpliendo. No, en realidad el que tiene que pagar es el arrendador, porque tiene que pagarle al abogado y tiene que pagarle al centro de conciliación para iniciar la audiencia de conciliación. ¿Qué es lo que le recomiendo a la gente? Hagan los contratos de arrendamiento por 3 meses, ¿cierto? Si incumple a los 3 meses y 15 días, vayan frente a la inspección de policía. Porque, como te lo mencionaba anteriormente, si pasaban 4 meses ya no puedes ir frente al inspector. Entonces hágalo contratos de arrendamiento pequeños. Esos tips que has dado hoy, tips muy importantes con el tema de las herencias y con ese tema. ¿Qué tal? Se me ocurre que más adelante hacemos un programa de esos pequeños tips para la vida cotidiana que uno quizás no tenga presente. Este tema de arrendamientos y que dices que pasa tanto es muy útil. Bueno, se nos está acabando el tiempo por el día de hoy. No sé si nos alcance, Dani, a hacer un ejemplo de responsabilidad civil en el cual podamos conciliar así rápidamente. No vamos a conciliar, vamos a hacer una transacción. Y eso sucede mucho en los accidentes de tránsito. Cuando, por ejemplo, una moto raya un carro y le dice el del carro: no, bueno, entonces págame tanta plata. Y él dice: no, pues es que es mucha plata. Bueno, entonces vamos a firmar un acuerdo. Todo el mundo dice que no, es que nosotros conciliamos. No, esa no es la palabra indicada. Nosotros hicimos una transacción donde no hubo una persona aparte, como un conciliador, que nos ayudó a decir: no, venga, arreglemos las cosas. No, fueron las dos partes quienes organizaron este tipo de inconveniente o conflicto y en cierta medida generaron más rapidez de la administración de justicia y no tenían que ir frente a otra persona especial. Bueno, Dani, muchas gracias por estar hoy con nosotros en El Derecho, darnos estos ejemplos, esas soluciones fácil y prácticas y que obviamente no tenemos que hacer parte de todo el sistema judicial, que como lo dijimos ahora, no es que sea malo, pues, sino que está congestionado. Entonces hay unos procesos que demoran muchísimo tiempo porque hay muchos procesos ahí acumulados. Gracias, Dani, por darnos estos tips tan valiosos el día de hoy y lo invitamos como siempre al próximo programa porque ya, como hemos dicho, nos está acompañando toda esta temporada. No, claro que sí, Airo, y muy bueno que hablemos en el futuro de tips al respecto para que la comunidad no le salga tan caro conseguir un abogado y en cierta medida ellos puedan esos derechos vulnerados poderlos solicitar. No, y son cosas que uno no sabe, o sea, como me dijiste ahora el tema de hacer contratos de arrendamiento a 3 meses para poder acudir a la inspección de policía, son cosas que a uno no los conoce y no lo pensaría de esa manera y que son valiosos. Y otro tema que podríamos tocar en el futuro sería el contrato de arrendamiento de locales comerciales y la diferencia con el contrato de arrendamiento de vivienda urbana o rural. Eso tiene muchas modificaciones y creo que les va a servir mucho. Bueno, ahí están los próximos temas para que se encarreten con nosotros, se conecten en un próximo programa y nos vean. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y a quienes nos escuchan de Radio Sonsón también. A Juan Camilo Franco Cardona y en el máster, muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa de Al Derecho.